Yeah. ¿Qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy, muy chingón. El día de hoy, pues, me encuentro en carretera, dominguito de salir a rodar. Mi destino, pues, es llegar a Tlayacapan, Tlayacapan, Morelos. Y de ahí pasarme hacia Tepoztlán. Y quiero rodar los dos pueblos mágicos en un mismo día. Así es que, pues, la idea es esa. Si todo sale bien, pues, la rodada va a salir. Va a ser todo un éxito, ¿no? Pero bueno, camaradas, el motivo principal de este video es comentarles un poquito lo que muchos me han estado pidiendo, que ya les dé detalles de la segunda rodada con suscriptores. Así es que bueno, ya tengo fecha, va a ser para el domingo 29 de marzo, es el último domingo de este mes. Así es que bueno, espero puedan acompañarnos, todos están invitados. Si ustedes no han visto la rodada pasada, se las voy a estar dejando por aquí para que la chequen. La verdad es que se puso muy chingón y pues la idea es seguir fomentando el motociclismo aquí en México y pues salir a rodar, ¿no? También que más camaradas se unan a lo que es la iniciativa, que es salir a rodar mínimo una vez al mes. Así es que bueno, si ustedes son principiantes, no van a tener ningún problema porque nos vamos a ir despacio. Es que bueno, espero puedan acompañarnos. La ruta va a ser, empiezo. El punto de reunión va a ser nuevamente en el Estadio Olímpico Universitario, en las banderas que están sobre Insurgentes, enfrente del Estadio Olímpico Universitario. Los que fueron a la primera rodada con suscriptores, pues ya saben dónde es. Y para los que no, no se preocupen porque les voy a dejar el mapa con la ubicación exacta. Del punto de reunión va a ser un evento de Facebook, así es que por favor, todos los que vayan a asistir, por favor, confirmen su asistencia. Solamente por favor den asistir las personas que en verdad vayan a ir, para que yo más o menos contemple a cuántas personas yo tengo que estar esperando. Así es que bueno, dicho eso, el destino va a ser Huastepec. Así es, camaradas, como muchos se quedaron con las ganas de salir a rodar un poquito más lejos, pues ahora el destino va a ser Huastepec. Del Estadio Olímpico Universitario nos vamos a ir hacia la ruta. También toda la información necesaria va a estar en el evento de Facebook, así es que vayan a checarlo por si les interesa asistir. Ahora, aquí vienen dos cosas. Yo les pregunto a ustedes, ¿quieren que nos cooperemos para que, no sé, armemos una carnita asada? O que cada quien compre sus alimentos. Eso lo vamos a discutir en el evento de Facebook. Ya que, bueno, nosotros toda la rodada vamos a llegar hacia un lugar donde va a haber una alberca. Así es que es importante que también lleven su traje de baño, porque nos vamos a meter a la alberquita y pues vamos a echar ahí un poco de desmadre, ¿no? Yo les comento esto porque, pues, una vez que ya paguemos el espacio, pues podemos hacer una carne asada entre todos, nos cooperemos, no sé, unos 50 pesos para que compremos carne, longaniza, etcétera, etcétera, unos chescos, chelas y pues pasarla chingón, ¿no? Yo les pregunto esto porque no quiero que se malinterpreten las cosas, de que yo estoy haciendo esto con fines de lucro. Les aclaro que no es con fines de lucro. El motivo, pues, es salir a rodar con todos ustedes, con todos los camaradas que desde hace tiempo me han estado pidiendo que organizara este tipo de rodadas, ¿no? Así es que bueno, espero que nos pongamos de acuerdo en el transcurso de todo lo que queda de la rodada, ¿no? Entonces, les repito, importantísimo llevar sus papeles, tarjeta de circulación, licencia de conducir, su casquito, que es muy importante, y pues su herramienta básica por cualquier percance que llegáramos a tener. También, pues unos 200 pesos para que pues vayamos con dinero de sobra, ¿no? Su tanque de gasolina lleno y prácticamente sería todo. Muchas ganas de asistir a rodar, ¿no? Bien, camaradas, pues yo me despido. Espero que les haya gustado esta iniciativa. Yo voy a continuar con mi camino. Para los que me siguen por ahí en mis redes sociales, en mi cuenta de Facebook, por ahí ya les posteé unas imágenes. Si no me siguen, también se las voy a estar dejando en estos momentos. Con gusto los voy a aceptar.
Así es que bueno, cualquier duda, pregunta, comentario, punto de vista, sugerencia también, por favor, dejarlo en este... por favor, dejarlo en un comentario ahí en este, en el evento de Facebook. Con gusto se los voy a estar aclarando. Así es que bueno, espero puedan asistir. La cita, por cierto, no les he dicho la hora. La hora va a ser a las 8 de la mañana en el Estadio Olímpico Universitario, a las 8 de la mañana, para que pues salgamos a bastardar a las 9, ¿no? Entonces, en conclusión y recapitulando todo. Domingo 29 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario, en Las Banderas, a las 8 de la mañana para salir a más tardar a las 9. Punto de reunión, listo. Llega, destino, Huastepec. Tenemos que irnos con un poquito de tiempo de anticipación porque pues la rodada ahora sí está un poquito más larga, pero bueno. La idea de todo esto pues es también ir rodando un poquito más lejos cada vez que organicemos la rodada, ¿no? Así es que bueno, pues en conclusión esto sería todo, camaradas. Espero pueda asistir nuevamente con su presencia. Si tienen amigos, ya saben, no hay ningún problema, pueden invitar a toda la banda que quieran, que tengan muchas ganas de rodar. Es que bueno, yo me despido y nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo video, que por cierto ya van a estar regresando los motoblogs. Bien, pues dicho esto, nos estamos viendo en un próximo video, camaradas, y hasta luego.